Hey, oye mi teoría. No estudie para pasar de curso. No estudie para ser un gran profesional. No, papá, no. Estudia para bueno, para darte bueno en lo que sea. Y te voy a explicar cómo te da bueno en lo que sea. Como sea, pero te da bueno en lo que sea. Primero, suscríbete a mi canal, Manolo Zuna DG. Activa la campanita y te llegarán notificaciones. Ahora te voy a decir, ¿qué debes hacer para tener éxito? ¿Sabe cómo? Estudia para dueño. No estudie de que pase un profesional, porque va a terminar empleado, caballo. Estudie para dueño. Estudie para dueño de un chimi, dueño de un colmado, dueño de una paleta, dueño de algo, para que tenga tu tiempo, para que tire para adelante, para que sea libre. Porque la libertad mental comienza con la libertad económica. Oye bien. Estudia para dueño, yo sé lo que te digo, para que tires para adelante. Oye, otra de las teorías que refuerza el estudiar para dueño. No te lleves de los otros, no te lleves de lo que digan los demás. Llévate de ti, de lo que tú piensas, de tirar para adelante. Te voy a poner un ejemplo, un tipo estaba ordeñando una vaca y la vaca dándole con el rabo, dándole con el rabo. Y el tipo incómodo porque la dichosa vaca no lo deja ordeñar. ¿Qué hizo el tipo? Él se paró. Cogió el rabo de la vaca cuando lo está amarrando ahí arriba. Imagínate tú ese rabo ahí arriba, el rabo de la vaca, de eso que estamos hablando. Entonces, amarrándole el rabo, se le cae el pantalón. Imagínate tu pantalón abajo, rabo de vaca arriba. No es lo que tú estás pensando. Pasó un tipo y le dijo, y él le dijo, bueno, si te digo que estoy ordeñando la vaca, no me lo va a creer. Realmente, la vaca es mujer mía. Se dejó llevar del otro. No te dejes llevar de nadie. Cáigale atrás su éxito, mangue su éxito. Hay ejemplos muy recientes de gente que manga su éxito. Tres gente que han mangado su éxito: Ariadne García, Saro Bertín y Pablo Alborán. ¿Cómo? Tú lo sabes, pero te lo voy a detallar. Ariadne García se fajó, discutió con Cardi B, bien. ¿Y cómo quedó internacionalmente Ariadne García? Como la defensora de los dominicanos, la defensora de este país. Ella mangó su éxito. No llamaron al Instituto Duartiano, la llaman a ella. No llamaron a Participación Ciudadana, la llaman a ella. Ella mangó lo de ella, mangó su éxito. Saro Bertín aparece en una revista como una de las nueve mujeres más poderosas del mundo. Tú aquí dices, eso es mentira, ella no tiene ese poder. Pero está certificada como tal. Mangó lo de ella. Mangó su éxito. ¡Ah! Le cayó atrás. Porque el éxito es haragán. El éxito es como la oportunidad, que la oportunidad no hace delivery. Tienes tú que caerle atrás. Pablo Alborán. Ay, papá. Pablo Alborán en su momento soltó yo soy gay. Estoy mando, Pablo, ¿cómo? La mujer está bonita, Pablo. Vino Johnny Sky y dijo, yo soy gay. No le hicieron caso, lo hizo en mala fecha. No mangó su éxito. El éxito es del momento, es de oportunidad. Míralo ahí. El pobre, ahora va a tener el pobre Johnny Sky que busca otra fecha para volver a decir, yo soy gay, para que le hagan caso, porque ahora nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso. Hay que mangar su éxito. ¿Y cómo? Haciendo que usted mismo estudie para dueño, hermano, estudie para dueño. El éxito no es una cuestión de mérito. No porque yo me lo merezco, hermano. Esto no es cuestión de merecerse. Como las oportunidades, uno no se las merece. Tira para adelante, uno no se las merece. Salga a buscarla. Te voy a poner un ejemplo de merecimiento o no. Si fuera por mérito, los dueños de los periódicos, ¿quiénes fueran? Los periodistas. Si fuera por mérito, los dueños de los canales de televisión y las emisoras de radio, ¿quiénes fueran? Los radiotécnicos. Sí, porque los radiotécnicos son los que saben de eso. Pero no, son los que pensaron, buscaron cuarto e invirtieron en eso, porque no es una cuestión de merecimiento. Los dueños de universidades son los profesores. No, son gente que invirtió en ese negocio, que es para intelectuales, que es para ser profesionales, pero es un negocio. Entonces, estudie pa' dueño. Estudie pa' dueño. Yo no demerito el estudiar, pero oye lo que pasa también con el estudiar, con el tú estudiar por estudiar, para hacerte un simple teórico. Brad Pitt, George Clooney.
Jennifer Lauren, no importa si no lo pronuncié bien porque no estamos en Mañanero, no, no estoy interiorizada. La verdad es el ejemplo. El ejemplo es que toda esa gente que tú conoces, grandes actores, actrices, que han ganado hasta premio Oscar, no estudiaron actuación. Josearon, no estudiaron actuación. Estudiar es importante, estudiar es importante. Pero tú estudiar para tener buena vida, para ser independiente, para tirar para adelante, implica más que meterte libro en la cabeza y fajarte a teorizar, con conocimientos que se te quedan en la cabeza, que tú ahí esperando de que la gran oportunidad para lanzarte, y esos conocimientos se te pudren en la cabeza. Después, cuando tú hablas, esos conocimientos te hieren, porque ya están podridos dentro de ti. Tire para adelante, teorice menos y tire para adelante. Ejemplo, Mark Zuckerberg, Steve Jobs y Bill Gates no terminaron la universidad. Tienen más cuarto que la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Entiendes? Y que Cristian Casablanca no tiene, pero él lo dice. ¿Me copia? No es que tener dinero es el éxito nada más, pero te ayuda a tener independencia, a pensar como tú quieras, a decir lo que tú quieras, a hacer lo que tú quieras. ¿Me entiendes? El tener éxito económico ayuda a tener un éxito intelectual, un éxito mental para usted tirar pa'lante. Además, esa gente son necesarias. Los que no tienen éxito también son necesarios. Los que estudiaron y se forjaron como buenos, sí, son necesarios ellos, pero tú no tienes que ser ellos. Ya están ellos, porque estudiaron para ser empleados, para depender de otros. Eso no está mal, ser empleado. Ahora, ¿tú quieres tirar pa'lante? ¿Tú quieres ser independiente? Estudia para dueño de lo que sea. ¡De lo que sea! Pero estudia para dueño y acecha la oportunidad. Acecha la oportunidad porque a veces la oportunidad tú la crees lejos y está cerquita. Yo te voy a poner un ejemplo. Mohamed Ali, mi hermano, estaba en una pelea con George Foreman. Creo que era con él. Estaba en una pelea de boxeo, pipa, pipa, trompa, 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 trompa. Él llegaba a la esquina explotado, acabado de todos los golpes que se estaban dando los dos y él estaba cansado, los brazos, la quijada, la espalda, todo. ¿Y qué le decía el Secu? Sigue, sigue, que tú vas a ganar, sigue para adelante. Dice, pero me está dando una golpiza, dice, dame un round más, que tú le ganas. Volvió, pipa, 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 salsa, 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 salsa. Vuelve Muhammad Ali a su esquina y dice, estoy explotado. No es él solo que me están dando. Él trae una guagua de gente para que me dieran. Para mí que no es él solo que me está dando. Me está dando todo el mundo. Hasta el público me está dando golpes. Tranquilo, vuelve. Un solo round más, dame y tú verás que tú ganas. No puedo, vete. Y fue. Salsa. Mohamed volvió al esquinejo. Va a pelear tú, yo no voy a seguir. Estoy listo y explotado. Y él le dijo, oye lo que vamos a hacer. En este round que viene, tú te levantas. Te pones de pie, solamente a eso. Eso, eso. Levántate y ponte de pie. Vino el toque de la campana, él volvió, se puso de pie y el otro no se levantó. Se quedó en su esquina. Ganó Muhammad Ali. A veces tú no sabes qué es tan cerca tú estás del éxito, porque nadie tiene el WhatsApp del éxito. Nadie puede vipiar el éxito porque no se sabe, pero se encuentra buscándolo, no se encuentra sentado, teorizando, bebiendo, acabando con el otro. Salga a mangar su éxito, caballo. Salga a mangar su éxito. Cállala tras lo suyo, a lo que usted quiera. Te voy a poner otro ejemplo, una anécdota. Dos locos se querían escapar del manicomio. Sale un loco y dice un loco, muy bien. Óyeme esto, yo sé cómo escaparnos. No podemos escapar por esa puerta. Nada más hay que cruzar como 50 puertas. La cruzamos y la última nos tira para la calle. Vamos a intentarlo. Lo hicieron los locos. Abre puerta, cierra puerta. 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 ¡Wow! Cuando ya los locos van por 49 puertas, son demasiado puertas. Nos vamos a secar y no vamos a salir. Se devolvieron. Nada más le faltaba una puerta para el éxito. A veces el éxito está en la... No es que tú tengas que ser loco para alcanzar el éxito, y hay que tener su chin de locura. Pero nada más le faltaba una puerta para tirar para adelante. Mangue su éxito, mi hermano. Cáigale atrás lo suyo. Quiera tener lo suyo. El que quiere bailar tiene que llevar a su mujer. No puedes bailar, a menos que tú tienes que estar muy bueno para que te presten una mujer ajena. El que se quiere reír tiene que andar con su diente. Usted no puede quererse reír con los dientes del otro. O usted lo que va a hacer es un lambón eterno.
tire para adelante, mangue su éxito, mi hermano, estudie para dueño, tire para adelante. Preocúpese por lo que usted haga o lo que usted realice. Darse bueno, estudia para dueño. Esa es mi teoría. Mi teoría, estudia para dueño de lo que sea, aunque sea de tu tiempo, de tu pensamiento o lo que desee. Hermano, mangue su éxito. Estudie para dueño. Eso. Esa es mi teoría. Suscríbete a mi canal, Manolo Zuna DG. Y si te sirvió este consejo, tómalo. Si no, tú no pagaste un chele por este consejo. Tú no puedes reclamar ni pedir garantía. Pero estudia para dueño y tira para adelante. Dios te bendiga. Gracias.